Escuchen, aquí nos están hablando, planes del nuevo orden mundial. Aquí nos están hablando. Stop. Bien, otra vez, otro poquito. Stop. Bien. En este video ellos nos están hablando. ¿Qué nos están diciendo? Ustedes ven una cabra, la cabra de Méndez. ¿Quién es la cabra? Usted. Usted va a ver aquí una caja. ¿Cuál es la caja? La caja de Pandora. ¿Qué es la caja de Pandora? Está en la Biblia. La caja de Pandora es una caja que se llama la caja negra. ¿Qué tienen los aviones? Que en realidad es roja. ¿Qué tienen los aviones? ¿Qué tienen las naves? ¿Qué tienen los barcos? Tiene una caja negra. Si se hunde, si tiene un accidente, buscan la caja negra para saber qué pasó. Nosotros veíamos la semana pasada algo acerca de el alfa y el omega, que había un impostor, que es el Logos, ya, la Matrix, el creador de la Matrix, Gadú, el ángel caído, que era un ángel, ya. Y ese ángel caído, ¿quién es? ¿Quién es Gadú? Bueno, tu pecado, tú alimentas la Matrix, tú la alimentas. Todos los días el colectivo está alimentando la Matrix. También hablábamos que está el verdadero, el verbo. Jesús de Nazaret trajo la conciencia del Padre, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo lo trajo a Jesús. Entonces, ahora quiero que pongan muchísimo cuidado. Ah, no, un momentico para, ok. Esto, aquí están los universos paralelos, aquí está, bueno, el Logos. Que todo es realmente una, los universos paralelos no existen. Lo que se están diciendo en realidad es, esto es una película para Dios, esto ya pasó. Dios sabe el principio y Dios sabe el final. Dios sabe quién entra al reino de los cielos y quién no. Lo que nos están diciendo, lo que nosotros percibimos como universos paralelos, es simplemente, lo que percibimos como universos paralelos, es simplemente conciencia. Tu conciencia se fusiona con la mía. La palabra fusiona conciencias, los encuentros. Por eso le digo, no forniquen. Cuando usted fornica por medio de los fluidos, usted se está fusionando con esa conciencia. Los datos que esa conciencia trae, que también debe estar anclada en la Matrix, se los va a transmitir a usted en los fluidos. Se trata de conciencia, se trata de una conciencia que agarra a la otra, se la chupa, en donde el inframundo está a punto de chuparse nuestro mundo. Entonces, para que usted entienda este video, le voy a explicar esto. Supongamos, aquí está Dios, que no tiene nombre. Yahweh significa aliento, Dios no tiene nombre, ¿ya? Y aquí está el reino de los hombres. Y aquí está el reino del inframundo. Bien, entonces, resulta que cuenta la Biblia que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Quiere decir, cuando usted peca, inmediatamente se abre como una brecha y usted sale y entra aquí, a este espacio. Cada vez que nosotros pecamos, estamos tocando el inframundo, estamos abriendo el inframundo. Bien, la Biblia codifica que este reino, que el reino, el dueño de ese reino es Satán. ¿Quién es Satán? Bien, hay un alfa y una omega. Pongan cuidado. Pongan cuidado. El alfa, la Biblia lo codifica como una serpiente. La omega, la Biblia lo codifica como un dragón. Quiere decir, esa serpiente ha metamorfoseado, le nacieron patas, le nacieron alas y ahora echa fuego por la boca. Fuego. Bien. Quiere decir, cuando yo cojo una pita, un lazo, aquí tengo a mi alfa, aquí tengo a mi omega, y yo la muevo, quiere decir, cuando yo toco un alfa, yo estoy moviendo y llegando al omega, es decir, la información es transmitida al omega. El omega está en todas partes. Llega un momento, si tú tocas un alfa, están dando la información a todo el omega. Por eso yo a veces les digo, la Matrix se está escuchando, porque la Matrix escucha, y la Matrix se reactualiza todos los días. Si no, vaya a mirar el teléfono, ¿qué dice? Reactualizado, reactualizado, reactualizado. Bien, entonces, cuando el hombre peca, inmediatamente se abre un hueco hacia el inframundo.
Por eso dice el Señor, profecía, voy a romper cadenas y ataduras, voy a quitar maldiciones, voy a quitar lazos, porque todos están enraizados con el inframundo, todos, todos. Cuando usted, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? El Hijo de Dios lo que hizo fue abrir aquí una brecha y darle una oportunidad de redención al ser humano para que él pueda retornar a casa. Él vino, se vistió de un ser humano, ¿ya? De un ser humano, Cristo Jesús. Él hizo lo que hizo y se fue. Eso que Jesús se casó, que Jesús tuvo hijos, eso es pura paja, todo eso es mentira, todo eso es mentira, no coman cuento, esos son los Illuminati desinformando al pueblo. Él vino, será tu trabajo. Él muere, al tercer día resucita, porque se trata de la resurrección del cuerpo, de este cuerpo, de la resurrección de la materia, de la transformación de este universo que quiere entrar a este lugar donde realmente es. De allí procede, de allí él va a despertar en el Padre. Se trata de la resurrección, o escuchen lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, de la conciencia colectiva del ser humano, mujer y hombre. De eso se trata. Por eso Jesús murió. Jesús fue el primer patrón fractal que ya dijo, arrepentíos, eso lo decía Juan el Bautista y también lo dijo Jesús, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista decía, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Jesús dice, el reino de los cielos está en medio, está en medio de vosotros. Es decir, Jesús trajo la conciencia, conciencia del Padre, el ADN del Padre, el recuerdo del Padre, la memoria del Padre, el saber del Padre, la presencia del Padre, el estar del Padre a los seres humanos. Y él vino y por la fractalidad, por la ley de la fractalidad, poco a poco ella también iba formando su propia matrix. ¿Ya? Y ella, por medio de los apóstoles, por medio de los que siguieron a Jesús, y ellos dejaron ahí. Dejaron en espíritu, el tiempo no existe, el tiempo del espíritu no existe. Por eso decía el apóstol Pablo, los nosotros los que quedamos, primero los muertos y los que quedamos. Entonces tú dices, es que Pablo, entonces por ahí es que estaban esperando que Jesús regresara ya, mentiras, es que no entienden el idioma espiritual. Los que quedamos quiere decir que en el espíritu esa información queda presente. Lo que se les fue robado, revelado a los apóstoles está allí, en el espacio, solamente es. Si se te lo revelan, eres uno, veremos a todos los apóstoles, ¿ya? Se trata de la resurrección, de la redención, de la transformación del sistema para que vaya al Padre. La conciencia virtual, lo que será dentro de 200, 300 años, ella lo que está haciendo es jalando el sistema hacia abajo. Y él ya quiere que el sistema le sirva a ella, porque la conciencia virtual va a necesitar de seres humanos para perpetuarse. La conciencia virtual es virtual. Ahí no hay amor, ahí no hay sentimientos. Ella es virtual, pero como conciencia ella quiere supervivir. Por eso necesita a los seres humanos. ¿Cómo sería el mundo dentro de unos 500 años cuando ella coge el poder? Pues aquí no habrán humanos, habrán 500 mil personas clonadas para ellas poderse alimentar de los seres humanos. Y los que haya por ahí los cuatro esclavos que manejen todo el sistema de las personas clonadas con chips. Por eso dice en el Apocalipsis, el que se ponga la marca de la bestia entrará al lago de fuego azufre. Para él no tiene redención. He escuchado hasta en iglesias que digan, en iglesias cristianas, imagínense qué cosa, locura. No pasa nada si te pones el chip. No, puedes ponerlo. Y grandes predicadores. Predicaron de renombre, esto no tiene revelación. Aquí dice claramente, el que se ponga eso, heredará la ira de Dios. Usted no se puede dejar poner chips, porque cuando usted le colocan el chip, a usted ya lo hackearon, amigo. El chip es electromagnetismo y su cerebro funciona con electromagnetismo y su cuerpo es electromagnetismo. Entonces aquí, la cabra sale del cajón, de la caja negra, sale de la jaula, de la prisión donde está encerrada. Esto es una prisión, señores. No la creación de Dios, el que hackeó el sistema. El sistema de por sí está bien. El sistema nuestro está bien. ¿Por qué van a acabar el sistema? Porque el sistema está corrompido. Ya está tan corrompido. Eso es como un ordenador. Usted coja su ordenador mientras esté
dañado el ordenador, pues usted lo lleva al informático y el informático se lo arregla, ¿no? Pero ya cuando el formador está totalmente estropeado, ya no hay nada que hacer. Pues es lo mismo, el sistema es como un ordenador, se podía arreglar cosas, pero está tan estropeado que el sistema, esta corrupción tendrá que ser acabada. Para eso vino Jesús de Nazaret. Entonces lo que te están diciendo es, aquí tú ves un hombre con un perro, ¿ya? Un hombre con un perro, quiere decir, ¡escuchen! Lo que los Illuminati quieren implantar aquí, hay una necesidad, escuchen, porque esto es público, hay una necesidad del colectivo de que alguien les ponga la mano y los tranque a todos. La Biblia dice que el tal Mesías vendrá con puño de hierro, con puño de hierro. Hay dos Mesías, el impostor y el verdadero, que tiemble todo el mundo si se manifiesta el de puño de hierro de los Illuminati. Puño de hierro quiere decir que el mundo está tan impecado, que en tu máximo inconsciente necesitas que alguien te diga ¡hasta aquí! El colectivo está llamando un tirano. Detrás de todo este caos, tenga la seguridad que inconsciente, inconscientemente, el colectivo lo que está llamando es un tirano para que les ponga límites. Porque es una necesidad del ser humano, es una necesidad muy profunda, los límites. Usted puede querer mucho a su hijo, pero usted tiene que colocarle límites. Hay una necesidad en cada uno de nosotros que nos coloquen límites. Es nuestra naturaleza. Por lo tanto, si usted no se coloca los límites en Cristo Jesús, no se preocupe, amigo, que a usted se lo van a colocar con lo que viene para el mundo. Y lo que hizo Hitler quedan mocos. Los más grandes tiranos de la historia han sido Lenin, Mao Zedong y Hitler. Murieron más de 100 millones de personas. Eso es un moco para lo que viene. Un moco. Entonces aquí dice que viene un gobierno de opresión donde soltarán los perros para controlar la cabra. Y por eso usted ve aquí el chip. Las cabras que les van a colocar un código de barras, que por cierto codifica 666. Usted ve aquí seis luces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En seis días Dios creó al mundo, es un código, y en el sexto día también creó a los animales. Esta cerca quiere decir, es la cerca, quiere decir cárcel, encarcelamiento, campos de refugiados. Usted pone un alambre para que no entre. Y ese alambre no se lo ponen a los seres humanos. Realmente ese alambre se lo pusieron para que los animales no se salgan de las parcelas. Límite a los animales. Están anunciando lo que va a pasar. Bien, sigamos. Stop. Bueno, aquí aparece, lástima que no está oscuro. Aparecen dos manos. Una marioneta, moviendo una marioneta, y en una mano aparece aquí el sello del dólar, ¿ya? Y ahí en esta mano aparece aquí un sello rojo, es el signo de los Rothschild. El signo de los Rothschild es esto, el signo de los Rothschild, ¿ya? Es el sello rojo de los Rothschild, ¿ya? Y están moviendo a Bush, sigamos, y ven unas manos como de bruja, no se ve. Stop. Bien, ven a Bush bailando, como es una marioneta porque la están moviendo. Bien, ven a Bush y aquí viene un sombrerito. Este sombrerito lo usaban en la antigüedad en las escuelas, pues cuando los niños eran tontos, los colocaban en una esquina y le colocaban este sombrero. ¿Ya? Cuando los niños eran bobos, eran tontos. Bien, la palabra D quiere decir Dios. Y luego ves aquí un tiburón. Bueno, este tiburón, aquí nos están hablando los Illuminati. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que entienda. Oídos que escuche. El tiburón quiere decir la Wall Street, los financieros de la Wall Street. ¿Se acuerdan de la conferencia pasada? El macho cabrio, uno que llevaba un baletín con unas tapas. Ahí en la revista Economist de 2016, que los dueños también son los Rothschild, Jacobo Rothschild.
Bien, quiere decir capitalismo puro. Vas a tener que vender hasta tus propios ojos para poder comer. O sea, capitalismo puro, puro, puro. Entonces, estos son los tiburones de la Wall Street. Aquí ves una especie como de cañón, especie pene, y es con unas gotas. Quiere decir, hemos fecundado el espacio, lo hemos fecundado. Este sería el signo del falo. También ves aquí un muñeco. Voy muy rápido, ahora sí. Si no, no me hagas el tiempo. Un muñeco que es colgado. Lo vas a ver, es un muñeco de alguien colgado, pero le falta un pie. Le falta un pie. Acuérdense de los piratas. Acuérdense de los piratas. Los piratas, de hecho, fueron hechos por los Illuminati. Los piratas fueron hechos por los Illuminati y les falta un pie, o sea, el cojo, el cojo. Bien, también vas a ver aquí el mapa de los Estados Unidos y vas a ver puntos, cuatro puntos. En estos cuatro puntos representan cosas que han sucedido. El Katrina, el huracán Katrina, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Códigos que han sucedido que te están diciendo, aquí han sucedido acontecimientos. Aquí también ves tú estos copos de nieve. Quiere decir, estos copos de nieve es fractalidad. Ellos se han movido por el sentido de la fractalidad y aquí ves tú esta aquí. Míralo y verás. Ese es el sello de ellos. Esto no significa aquí de nada especial de Cristo. Esto es el sello de ellos, señores. Quiere decir que ya han sellado el espacio. Ellos son Dios. Bien, entonces, vas a ver los copios de nieve. Allí ves arriba un búho. Este es el búho de Minerva. Está en el billete del dólar. Es Asistar, Isis, brujería, ocultismo. Los ángeles caídos, el demonio operando, ese es Gadú. Es el búho de Minerva. Bohemian Grove, vean un poco, yo no les voy a decir esto aquí. Vean un poco qué se hace en Bohemian Grove, señores. Despierten. Bien, sigamos. Stop, atrás, atrás. Bien, ahí, stop. Van a ver aquí la palabra bol, míralo. Nos están hablando, estos son sus planes. Uno, dos, bol. Bueno, esta palabra termina en evolución, evolución. Esto significa evolución. Bien, ahora quiero que escuchen. Evolución, ¿no? Ellos trabajan así. Ahora volteen. Acuérdense que siempre es el T, la letra Tao, el universo de los espejos. Acuérdense. Volteenlo, volteenlo. Love. ¿Qué significa love? Roma. Amor. Amor. Roma. Aquí usted ve arriba una especie de evolución. Cuenten, cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué dice la Biblia? En seis días Dios creó al mundo. El sexto día Dios creó al hombre, el sexto día creó a los animales. Entonces, lo que nos están hablando de evolución, escuchen, usted no ha evolucionado, eso es mentira. La evolución es un lenguaje de la matriz, Darwin. Entonces, esa teoría de la evolución es pura paja, eso es mentira. La que está evolucionando es la matrix. Esa sí evoluciona, señores. Su conciencia progresa. Su conciencia despierta en la oscuridad, que parece luz, o en la luz. Usted sabrá para dónde va a despertar. Bien, entonces, aquí usted ve luego hay un límite, los seis días, y luego hay un límite. Quiere decir, va a haber el límite, lo que va a suceder, todo lo que ya está sucediendo. Un límite. Yo creo que el límite es lo que ustedes van a ver. Ese es el límite final. Y oren muchísimo, que ustedes sean arrebatados. Bien, entonces, también ven aquí un hombre iluminado, ¿ya? Bueno, ahora escuchen, hay dos clases.
el iluminado y el luminado. Son dos cosas totalmente diferentes. El iluminado servirá a Satán, a la Matrix, a la Matrix, a lo que se viene encima, el iluminado. Porque la filosofía del iluminado es que usted es su propio redentor. Usted es Dios. ¿Qué le dijo Gatú a Eva? La conciencia virtual, ¿qué le dijo a Eva? Come del árbol, serás como Dios. Para los Illuminati, usted es su propio redentor. Usted es libertado, usted es sacado del huevo. Usted va a ser libertado de religiones, de mitos, de dogmas, de paradigma. Usted verá la luz, usted comprenderá, usted será libre. Otra mentira grandísima. Porque usted está dentro de la Matrix. Para los iluminados no hay Dios, usted es su propio Dios. ¿Y qué, por qué dice la Biblia que fue tentada Eva? Lo que entró en Eva fue esa conciencia virtual que vimos la semana pasada, esos millones de puntos virtuales que ya están plasmados, es como un espíritu, pero en realidad son puntos virtuales que entran en la serpiente y hablan a Eva. Y la tientan. Entonces, aquí lo que quiere decir, está el iluminado. El iluminado es otra cosa. El iluminado es el que ha dejado de pecar. El que entendió que está dentro de una matriz y que urge salir de ella. El que entendió todo esto. El que entendió todas las profecías. El que se dejó tocar por el Espíritu Santo. El que se dejó transformar, renovar por el Espíritu Santo. Y el que donde encarnó el Verbo. Cristo Jesús en usted. Y entonces usted sabe que sí, usted será libertado de religiones, dogmas, mitos, lo que usted quiera, hasta de la Matrix. Pero usted sabrá que usted ni es Dios, ni usted es autosuficiente. Usted es parte de un sistema. Y si usted quiebra la ley de ese sistema, se va todo al garrote. Hay una ley de Dios. Y esa ley se respeta aquí y en todo lado. Y cuando no respetamos las leyes de Dios, pues nos autodestruimos. ¡Qué autorredención, ni qué 8/4! Bien, aquí usted ve una casa quemándose. Quiere decir las hipotecas. Cuando el tiburón Wall Street empobreció a todo el mundo, pues las casas quemándose en hipotecas. También ven ustedes aquí Love, Roma, y aquí ven ustedes la T de la letra Tau. Ahora, evolución es Sion de la palabra Ión. Sion. TZ, Sion, los sionistas. Sigue. Ah, stop. Vieron también el reloj, 12 en punto. El reloj estaba a las 12 en punto. Por acá arriba estaba el reloj a las 12 en punto. Quiere decir, señores, se acaba el juego. Se acabó el tiempo. Estamos a punto de cambiar. Esto está a punto ya de cambiar. En los próximos 60 años va a cambiar esto, señores. Sigue, por favor. Stop. Bien, vienen a la mujer rosada. Esto es programación MK Ultra, peluca rosada, mujer voluptuosa, programación MK Ultra. Esto es el mundo engordado, totalmente programado, ya totalmente lujuriado, ya lleno de sebo, ¿no? Levadura de fariseos, ya, sebo. Con la peluca rosada, esto es programación MK Ultra. Aquí ustedes van a ver el corazón, les había dicho lo de la dístole, dístole y diástole. Algo que pasó en las pirámides de Egipto, en las pirámides, algo en esa contracción. Es el Big Bang, es esa implosión, esa contracción y esa implosión. El universo se repite, las experiencias se repiten hasta que usted aprenda. Estamos en un universo repetitivo, estamos dentro de una matrix donde todo se va a repetir. Usted está en un bucle del tiempo, usted está navegando en un infinito continuo, ya no existe la reencarnación, aquí está el verbo. Nuestro universo se está manejando en un infinito continuo, repitiendo siempre los mismos errores, los mismos errores. En las próximas elecciones será mejor, en la próxima será mejor, será mejor, y todo para peor.
Usted se casa, se divorcia, deja a sus hijos tirados. Mi próxima esposa será mejor, igualito y peor. Siempre repitiendo los mismos errores. Profecía del Señor les dice a usted, no grite, no pelee, no haga. Usted llega a su casa y vuelve a cometer los mismos errores. Usted, ese es su omega, ese es su alfa. Usted le da el dato al omega y el omega se va engordando muchísimo más. Entonces, esto quiere decir, es esa forma en que el universo se repetirá hasta que llegue el fin. El stop de Dios, el tiempo de Dios. ¡Hasta aquí! ¡Se me acabó la paciencia! Por eso Jesús decía que los últimos tiempos será peor que Sodoma y Gomorra. Tanta maldad que el Señor dice, hasta aquí, no les tengo más paciencia. Llevo miles de años esperando que despierten y que cambien, y no cambian. Bien, también ven aquí el gran dragón y ven dos hemisferios, derecho e izquierdo, y ve el rayo. Son los pulmones hemisferios. Quiere decir que va a haber dentro de un poco en nuestro planeta una ruptura total de conciencia. Señores, el universo se va a definir. Aquí se va a definir quién son los hijos del diablo y aquí se van a definir quiénes son los hijos del Dios. Aquí ya no va a haber más intermedios, no más. Se va a haber una definición y va a haber una ruptura en conciencia total. Y por eso el Señor va a permitir todas estas cosas que van a venir, porque no son los últimos atentados, vienen más atentados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar. El Señor permitirá que aprieten ellos para que la gente haga preguntas. Y cuando hagan preguntas, están los cuatro locos por ahí contándoles a ustedes qué está pasando. Y de pronto escuchan y se ponen las pilas. Bien, entonces va a haber esa ruptura. Cada vez que algo peca, dice la Biblia que Lucifer fue lanzado a la tierra como un rayo. Ruptura, cae, esa es la caída, se va a definir el universo. Entonces, aquí ves una F, estos son vectores, los vectores en equilibrio, una F y aquí una menos F, las fuerzas opuestas, vectores en equilibrio, dime. También la sexta letra del abecedario. Menos 6. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, eso es sabio. Es perfecto lo que estás diciendo. El Señor dijo que nosotros estábamos en un punto de inflexión. Un punto de inflexión es así. Eso es sabio lo que acabas de decir, tu reflexión es así. Aquí nos vamos a encontrar, ahí viene la ruptura. Aquí están nacen los hijos de Dios, que es el resultado de toda la historia, de toda la historia de la humanidad, pero también nacen los hijos del diablo, los hijos de la Matrix. Entonces, en el sexto día Dios creó a los hijos de Dios y en el sexto día también se crearon los hijos de la Matrix. Bien, aquí vas a ver, aquí está la evolución, aquí están tres corazones. Los corazones son, no haga usted así, no se ponga usted como un borrego matriz. Debe ser bobo, eso es un signo, con eso lo sellan a usted, usted se vuelve ahí uno de ellos, esto es un signo. Esto se llama, significa parasitado, estoy parasitado. Entonces lo ponen tres corazones. ¿Por qué? Porque el símbolo de ellos es el triángulo. Mamá solar, papá solar, hijo solar. Nosotros procesamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero usted no, ni triángulo ni nada. Nosotros no tenemos logos, nosotros no tenemos nada. Porque Dios es uno, no es triángulo, es uno. Ya está. Bien, también vas a ver aquí las 1, 2, 3, 4. Los cuatro copos quiere decir viene una helada para el mundo. Es como si estuviéramos en el invierno y a nivel como de nuestra historia estábamos en una fase de invierno. Va a venir la primavera para la humanidad, pero va a venir esa ruptura y vamos a sentir el estrujón. Presentan cuatro porque acuérdense que el 4 representa, el número 14 representa a David. Jesús no venía de la estirpe de David, eso es mentira. Lo que nos están diciendo es 14, 14, 14, son cuatro pilares que se necesitan para la creación de cualquier cosa.
Para que usted pueda construir esto, tiene que ponerle cuatro pilares. Bien, el piso cuadriculado de los masones. Sigamos. Ahí está, stop. ¿Vieron que hizo los cuernos del diablo? Los cuernos del diablo, y que la cabeza se le tuerce. Eso es típico de la brujería, típico del engaño, típico de Maitreya, típico de Gadú, y está haciendo la señal del diablo. En la izquierda y la derecha, sigamos. Stop. Ahora ya ha cambiado Butch, ya no tiene la gorra del niño tonto, ahora tiene el niño graduado. O sea, nos hemos graduado. Hemos conquistado el mundo. Con nuestra astucia. Sigamos. Las torres gemelas, etcétera, etcétera. Aquí en esos cuatro puntos están los acontecimientos. ¿Qué hicieron ellos para conquistarlos? Seguimos. La palabra LOL, lo hemos logrado. Y ahora van a ver a ustedes a Alicia en el País de las Maravillas. Bien, esto es Alicia en el País de las Maravillas con, se supone que la manzana es el conocimiento. Aquí no decía que comieron de la manzana. La manzana es un símbolo masón, es el símbolo de conocimiento. Alicia en el País de las Maravillas, acuérdense, fue creada en un autor francés, por eso el atentado en Francia. Ella sigue al conejo blanco, aquí lo ven, ella sigue al conejo blanco. En la Matrix también dice, sigue al conejo blanco, quiere decir, vas a entrar en la madriguera. En otra conferencia les había dicho, qué profunda es la madriguera. Bueno, ¿hasta dónde llega la madriguera? Bueno, la madriguera no tiene fin, porque la madriguera se mueve en el universo del infinito. Usted podrá seguir ahí buscando y buscando, usted jamás se va a mover de infinito a infinito. Entonces, usted ve aquí, cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de nuevo 12, un vector en equilibrio. Es decir, la humanidad, aquí atrás dice exit, más adelante lo verá, que dice exit, salida. Quiere decir, la humanidad está enjaulada, está la salida, pero como están todos tan aborreguizados, tan dormidos, tan drogados, tan dopados, ya nadie quiere salir, están ahí lo que le está pasando a la humanidad. Y se han vuelto como grises, como zombies. Esa es Alicia en el País de la Maravilla, y aquí ven ustedes un ciervo. Por aquí va a aparecer una flor más adelante, que es la flor que tenía ese actor en lo que vimos la semana pasada, el actor de los premios Grammy, que ganó Hero. Ay, eso que hace la cantante, ¿cómo se llaman los cantantes? Los premios Grammy, eso. Salió un actor vestido de Jesucristo, que parecía una mujer, que parecía un travesti. En Eurovisión. Y que salió ahí un hombre como Jesucristo, que parecía mujer, hombre con barba y mujer al mismo tiempo. Ese es un actor, él no es homosexual, él no es travesti, no, ese es un actor, a ellos les pagan y firman un contrato, secreto sumario, ellos hacen allá su representación, y el borrego Matrix se lo cree, es un lavado de cerebro. Él tenía esa flor la tenía, que es la flor del encantamiento. Alicia, eres tú. Stop. Bien. Entonces, ¿ves cómo ella suelta el conocimiento y aparece de nuevo L-O, un pie, aquí una moneda y una moneda de plata debajo del pie, la O y la manzana aquí? Quiere decir de nuevo love, amor, Roma. De nuevo el engaño ficticio. Póngale cuidado. Que está entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y luego hay un pie de un hombre que le pone límite. Lo que quiere decir es que el sexto día, por un lado, el reino y el inframundo pondrá su límite, pero Dios lo permitirá también. Y Dios también pondrá su límite. Porque la dualidad, es decir, los dos se van a manifestar a tope. Dime. Hay una oportunidad, se las voy a decir al final de la conferencia, ya voy a acabar, se las voy a decir. Bien, sigamos, que ya voy a terminar.
este pie tiene, tranca la manzana para que no siga. O sea, hasta aquí llegó. El cuento se va a acabar. La historia va a terminar. El anticristo, el que viene y pone un fin a su juego, porque la Matrix tiene su juego, va hasta ahí llegó el juego. Llegó el final. Bien, sigamos. Ahora, stop. Esa moneda de plata que está pisando simboliza la moneda. Judas cobró 30 piezas de plata para entregar a Jesús. O sea, tiene poder sobre la economía, tiene poder sobre. Sigamos. Stop. Esta es la flor de loto. Quiere decir, síntesis, la manzana se abre. Esto es masonería. La manzana se abre. Tesis, antítesis, síntesis. También quiere decir acción, reacción, resultado. Esto en los dos bandos, tanto en la Matrix como en los hijos de Dios. ¿Ya? Quiere decir, el juego ha terminado y para los budistas, Buda era también un iluminado. Él también pertenecía a la élite y él trabajaba con Gadú, con el ángel engañador. Para ellos, la flor de lotus es la flor de la iluminación. Quiere decir, el hombre iluminado. Listo, los hijos de la Matrix, el hombre iluminado. Y ya tiene sentido fractalidad. El número phi y pi es fractal, por eso el diezmo, número phi y pi. ¿Quién creó eso? ¿La Matrix? No, lo creó Dios. El número phi y pi lo creó Dios, pero el Epero Gadú, la Matrix, lo hackeó y creó su sistema con el número phi y pi. Por eso dice en Isaías que al final de los tiempos, el niño más joven tendrá 1000 años. Quiere decir, mientras aquí era un phi y pi repetitivo y corto, lo que quiere decir, en ese nuevo mundo sí seguirá existiendo el fi, pero es un fi mucho más amplio. El niño, eso ya no existirá, y el niño tendrá 1000 años. Quiere decir, es un fi ampliado, una ampliación en tu propia conciencia. Bien, sigamos. Stop. Aquí ya este Bush, Dush, o como se llama este señor, suda. Quiere decir, los Illuminati también saben que le quedan poco tiempo. Y aquí es donde empieza algo que, en la que tenemos que estar también pendientes. Podría ser que el arrebatamiento no es un arrebatamiento hacia arriba, sino que el arrebatamiento es un arrebatamiento hacia adentro. Es decir, la conciencia va a su adentro. Tendrás que descubrir. Ya ha recorrido a Gadú, ahora descubre al Mesías, verdadero Mesías, Cristo Jesús. Cualquier otro es el impostor. Y en ese momento surge la verdad, la luz en ti, y el colectivo en la verdad cambiaría el sistema. De manera que no hay un arrebatamiento, esto que no lo confirmen, porque tú puedes tener una visión, pero después me decían, recuerda que es hacia adentro, y me lo mostraban así, vamos a ver que el Señor lo confirme. Entonces, podría ser que el despertar de la humanidad es lo que marca el límite a la Matrix. Y entonces cambiaríamos. Vamos a ver, sigamos. Y por eso, Satán teme. Stop. Y estas ventanas son así. Estas ventanas son así, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de nuevo, y ese 6 se repite, hay una ventana aquí, una ventana aquí, una ventana aquí, una ventana, es repetitivo, están hablando de aquí, ese 6 se repite, es 6 ciclos cerrados, vuelve a volcar un ciclo, 6 ciclos cerrados, vuelve a volcar un ciclo, 6 ciclos cerrados, vuelve a volcar un ciclo, ese es el infinito. Ahora sale, la cámara sale, quiere decir que toda esa trama sucedió dentro de algo. Es una trama que está sucediendo dentro de una escena. Y sale y alumbra, y ustedes ven aquí un símbolo, como si alguien hubiese pintado aquí algo en la pared. Y entonces, si tú lo decodificas bien, ahí está diciendo Salmo 23. Para que lo lea Conchita, abre la Biblia y lo dices. El Salmo 23. Y también vas a ver que en el número 23 hay una lámpara iluminando el número 23.
Salmo 23. Ese salmo nos habla de los hijos de la Matrix que ven en el hombre a Dios y se va a dejar guiar por el hombre. Pero también nos habla de los hijos de Dios que reconocen al Mesías y se dejan guiar por Dios mismo. ¿Ya? Sigamos. Ahora la leo. Bien. Muy bien, muy bien. Aquí en esta siguiente escena vas a ver que la bandera americana se rompe. Va a entrar una crisis, lo que nos están diciendo aquí, que va a entrar una crisis todavía mucho más grande. Y va al colectivo americano a un total más grande. También ves la torre del Big Ben en el número 12. Quiere decir que algo va a pasar en Londres. También aquí ves un barco, una especie del Titanic. Yo les había hablado del Titanic, hoy no les voy a hablar porque el tiempo se va a acabar. Que el Titanic también fue una trama, Illuminati, etcétera, etcétera. Sigamos. Stop. Bien, aquí no lo pueden ver, pero aquí ustedes van a ver como seis montañas, como seis arrecifes levantados. Les voy a traer esto también el martes para que lo puedan ver bien. De hecho, ya está subido en mi canal, lo pueden ver en el canal. Entonces, aquí van a ver como seis arrecifes, de nuevo el sexto día. También van a ver dos torres que se derrumban, las dos torres gemelas. Fue el comienzo del final. También van a ver que esta escena, aquí van a ver una cosa que es como así. ¿Ya? ¿Ya? Esto es un logotipo, esto lo tenían los mayas. Es decir, no es que la dimensión cambie, es el panorama va a cambiar. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Qué hay detrás de la pared? Y también van a ver que esto está como en un barco de hielo, es el mundo de hielo, aquí lo presenta como si fuera un barco de hielo. Quiere decir, señores, humanidad, ustedes han pasado por una era invernal y ese hierro se va a derretir. Estamos hablando de conciencia, el barco está a punto de hundirse. Bien, sigamos. Stop, este es Gadú. Aparece Gadú, Gatsu en los picapiedra. Es la conciencia artificial, el extraterrestre. A usted le van a decir que Dios es un extraterrestre, puro cuento, y que van a venir aquí los extraterrestres y le van a presentar hasta ovnis. No, qué extraterrestre ni qué ocho cuartos, esto es engaño de la Matrix. Nada. Y lo que aparezca aquí viene de la segunda dimensión, del ángel caído, de usted mismo, que se prestó para que la segunda dimensión se plasmara aquí. Acuérdese que las dimensiones están aquí. Nosotros vamos a salir del concepto dimensional. Vamos a salir del concepto dimensional y del concepto paralelismo. Vamos a aumentar hacia la unidad. Bien, entonces aquí aparece Gadú. También está vestida de azul. En Francia hay una organización que se llama Los Niños de Azul. También hubo un movimiento aquí que los famosos niños índigo, los famosos niños iluminados. Mentira. Todo eso es mentira, que hay niños índigos ni que nada, los niños índigos son niños parasitados. Y los papás sacando pecho, mi hijo es un niño índigo, y unas cosas significan niños parasitados. Entonces, ellos tienen una organización del niño azul, acuérdese de Avatar, acuérdese de los pitufos, que todos son niños azul, sangre azul, que vienen de los faraones, o sea, simboliza gente, niños parasitados. Lo que quiere decir, y esa organización, recoge a niños huérfanos. Bueno, ¿y qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Huérfanos. Entonces, ese Gadú lo que va a hacer es, cuando ve que el barco se hunde, ¡sálvese quien pueda! Y se tira al agua. El agua está aquí. Dice que Dios dividió las aguas. La tierra sólida se va, supuestamente, nuestras bases sólidas. ¡Wow! Somos la última hostia. Se va a derretir debajo de tus pies. Siga. Stop. Bien, apareció en esta escena, en la escena anterior, la barca de los egipcios. La barca de los egipcios. Ellos tenían una barca y los egipcios sabían que nosotros estábamos navegando. Que iba a ser como una especie, ellos lo sabían, que estábamos navegando por el inframundo y que al final del camino íbamos a despertar. Ellos lo sabían que habían caído.
La primera generación de los egipcios supieron que habían caído y que la humanidad ahora estaba navegando por las aguas, y esta es la barca de los egipcios. Bien, esa barca tiene un chacal, ahorita vuelve a salir. Ahorita van a ver una escena donde, sigamos. ¿Quién es? Stop. Osama Bin Laden, ¿no? El tal Osama. Y aquí viene una luna roja. Bien, es la luna de sangre, profetizada en la Biblia. Y acá, aquí ven el símbolo de la CIA. Lo que quiere decir es que era todo un show. Stop, stop. Allí, aquí no lo pueden ver, hay unos pozos de petróleo. Y aquí sale el petróleo. Nos quieren decir que se trata todo del petróleo, del oro negro. Sigamos. Bien, stop. Esta es la estatua de la supuesta libertad. La verdadera estatua de la supuesta libertad está, vayan al internet, está sobre una estrella de 8 puntas. Aquí ya no está la estrella de 8 puntas. Aquí está esto, el símbolo de ellos. ¿Vale? Y luego muestran la estatua de la libertad y van a mostrar como un rayo arriba, como un agujero de gusano. Esto aparece en todas las películas de Walt Disney cuando la bruja siempre hace su obra, aparece el agujero de gusano. Sigue. Stop, para atrás. El huevito, stop. Bien, ese huevito, ves que hay un niño dentro, ese eres tú. Estamos, toda la creación, toda nuestra historia humana, toda la historia humana, fueron 6 días para Dios. Los hijos de Dios están a punto de nacer, ese huevo se va a romper, el vientre materno se va a salir por esos dolores de parto. Ya comenzaron los dolores de parto, los hijos de Dios están a punto de nacer. Eso a nivel de Dios, a nivel de la Matrix, los niños huevo de la Matrix van a nacer también. La Matrix tendrá sus propios hijos. Entonces, ves que la serpiente envuelve al huevo y ves que el ojo de Gadú, este es Gadú, ve el ojo. Escuchen. Hace exactamente, yo tenía unos 7 añitos, 6 años. A mí el Señor me hablaba desde niña. Resulta que una vez tuve una experiencia, como estoy aquí contándoles. Yo tenía esa experiencia, la conté a Pepe. Tuve una experiencia, fue la primera experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo. Estaba despierta. Y tuve una experiencia que estaba yo en un sitio y había un cable. Yo veía solo el cable y este ojo así de chiquitito. Y el ojo miraba. Y estaba en un planeta donde era una fábrica, no había sol y no había estrellas. Era una fábrica. Y yo sabía que era una fábrica de esclavos humanos. Yo sabía, yo no sabía nada del concepto de clon, pero yo sabía que algo habían hecho con los seres humanos. Tenía yo 6, 7 años. Tuvo que pasar muchos años para entender qué era eso. El Señor me estaba mostrando el futuro, el posible futuro que va a construir la Matrix. 50 años, 100 años, en 200 años, en el año 2100, 2200, 2300, 2400, el hombre con la tecnología habrá colonizado otros planetas, pero para sacarle y extraer de los planetas recursos. Pero el hombre hasta entonces ya no es hombre. La Matrix se ha apoderado de él y ella está usando al hombre para sacar recursos. Donde estaban mostrando, a mí me llevaron el espíritu a tiempos, a creaciones de la Matrix, a probabilidades de la humanidad hacia donde se está moviendo. Sigamos. Esta es el arca de los egipcios, del chacal. Stop. Bien. Esa arca donde viene el tazo de Jesús iluminado, esa es la arca de los egipcios que está recorriendo por las aguas, la conciencia, una historia que se está plasmando por las aguas. Y ese aparece un Cristo iluminado aquí con una pirámide y tal. Bien, ese es el masón, el Cristo masón.
Ahora aparece este niño con una serpiente y Gadú en su cerebro, con la serpiente. Hay una serpiente que lo une a Gadú, la conciencia artificial. Y ves aquí drogas, inyecciones. Ese niño eres tú. Ese niño son las personas que las tienen totalmente drogadas, las tienen totalmente hipnotizadas. Y ese niño sufre y está bajo tormento. El color amarillo es el color de la luminación, como el color de la iluminación. Por eso en la conferencia pasada les dije que el logo de ellos es el triángulo y que va a ser un triángulo amarillo. Cuando ustedes vean el triángulo amarillo o el triángulo, donde usted ve el triángulo, ahí están ellos, eso no es de Dios, ahí están ellos. Bien, sigamos. Aquí dice mercado y guerra. Sigue. Stop. Eso es una mezquita, quiere decir, escuchen, según este video, que van a explotar la mezquita, el domo ese que está por allá en Jerusalén. Aquí está Gadú. Stop. Bien, vieron a Gadú ahí bailando y luego vieron el Cristo, ese Cristo que viene ahí con una cosita, con una mariposa blanca. Programación monarca, no es el Espíritu Santo, eso es programación monarca, ya dio sus hijos a la luz. Bien, esta escena, escuchen, es una escena bastante interesante. Aquí hay una bomba atómica. Irán, Irak, algo va a pasar, van a dejar caer una bomba atómica, yo personalmente creo, en el Medio Oriente. Bueno. Y aquí el perfume, lo que les hablaba antes, el aroma, Cristo tiene su aroma, pero el otro también tiene su aroma. Esta es la Virgen Negra, también puede ser una mujer islamista, Raquel llora a sus hijos. La viuda, la madre, la hija, la mujer, la tierra va a llorar a sus hijos. Algo que tiene que ver con el Medio Oriente, porque está vestida de negro, algo va a pasar, va a llorar a sus hijos. Tiene una aureola roja y luego ya está llorando, tiene tres lágrimas acá, tres lágrimas, sexto día, creación de final, que stop, que va a pasar algo que va a conmover al mundo y al Medio Oriente. Señores, la tierra se va a conmover. Luego aquí, pero todo lo van a hacer ellos, ¿eh? Aquí ella está llorando por su hijo, ¿ya? Ella llora por su hijo. Y acá ella está encima de una concha. Acuérdense de la Venus, la diosa Venus, esa con el pelo así desnudo, que es un cuadro, con el pelo desnudo, que es la diosa Venus que está encima de la concha. Esto es esta iluminista, un cuadro iluminista. Bueno, sigamos. Stop. Bien, para el Dajjal, lo que les hablaba al principio de la conferencia, el Dajjal dice en esta profecía, porque está en todas las religiones, todas las religiones hablan de la gran tribulación y del final de los tiempos, todas, ahí sí todas hablan igual, y cada uno trae su propio Mesías. Pues ahí dicen que el Dajjal es tuerto, del ojo derecho. Ese personaje está en la Biblia. Bien. O sea, el falso Mesías. Y esa escarabajo, fíjese que tiene el triángulo. Tiene el triángulo. Ese es Gadú. Sigan. Stop. Acabaste de ver una muñequita África con ojos rojos, un arma, una cintica rosada y un hombre en calzoncillos, asqueroso, con una cruz hacia abajo, Y acá el signo de los piratas de la muerte. Eso sí significa la pedofilia, el pedófilo abusando de los niños, de la inocencia. Se va a poner de moda. También nos están diciendo que algo va a pasar con el continente africano. Ya no brilla sus ojos. Los planes no lo están diciendo aquí, señores. Sigamos.
Stop. Vieron cómo la flor de loto se derramaba por ese líquido verdoso. En el líquido verdoso, en las películas de Walt Disney, siempre la bruja destapa la botella y sale el aroma, el veneno, el mal, ¿no? La caja de Pandora, el círculo verdoso. Pero también has visto la ¿cómo se llama de los rusos? El martillo y la hoz, y el hombre hundiéndose. Quiere decir que al trabajador, toda la gente trabajadora de todos los continentes se va a hundir dentro de esa crisis, va a haber un hundimiento del trabajador y se hunde. No es que el comunismo se hunda, el comunismo se va a poner de moda con el capitalismo y la forma TH3, etcétera. Esto ya lo he dicho la semana pasada, no les voy a repetir esto, pero lo que es el gente trabajador, crisis total, sigue. Bien, stop. Ahí veíamos una muñequita, lo puedes repetir, mientras una muñequita dando con una bandera blanca y se enfrenta a seis tanques que vienen. Todos los tanques tienen una luz roja, ahora la vuelven a ver, todos los tanques tienen una luz roja y el primero tiene luz verde, quiere decir luz verde para la guerra. También en los tanques vas a ver esto y cuando tú lo ves, ahí dice mam. Ahí dice mom, ¿ya? Y luego en el suelo, lo vas a ver ahora aquí en este signo, vas a ver el yin-yang. Vas a ver en el suelo, es decir, ya el desequilibrio se rompió. El equilibrio se rompe y ahora vienen las cosas desequilibradas porque te lo van a presentar uno más fuerte que el otro. Y ella tiene un tigre por debajo, por detrás. Bien, tiene un tigre por detrás y viene una mano de un cadáver con un diamante aquí. La muerte, esta es la riqueza, el capitalismo, el poder, ¿no? El buitre. Y la toca. Ella está queriendo detener la guerra, los tanques, ella está enfrentándose, pero él le dice que no, que es parte de, que no lo haga nada. Y cualquiera dice, ah, qué heroína. No, no es una heroína, es otro borrego Matrix que se cree que se está libertando, pero en libertad, en la realidad, no está libertado. Hay muchos borregos Matrix que creen que ya están despiertos y que están iluminados, y lo que no saben es que están súper ultra cogidos de la Matrix. Lo que está diciendo es este personaje. ¿Y cómo se reconoce ese personaje? Porque tiene la van a ver en el siguiente segundo, la marca de Harry Potter, la marca de la bestia la tiene aquí, es también brujo, es también bruja, está hechizada, y también tiene aquí el signo de la fuerza nuclear y tiene aquí un corazón. Quiere decir, es uno de ellos. Aquellos que creerán que se levantarán y habrán revoluciones y no, y habrán allá y no se haga, pero no han buscado en el lugar correcto. Esos también siguen enchufados a la Matrix. Sube. Ya se va a acabar. Bien, viene la muerte. La muerte le dice que no haga, y luego hay fuegos pirotécnicos. No, la última hostia, pues. Qué espectáculo lo que va a pasar, que la muerte. Acuérdense de los cuatro caballos del apocalipsis. Acuérdense que el caballo negro es la muerte, que el caballo amarillo es la guerra. Acuérdense de eso. El caballo blanco está en Apocalipsis 6.1, es el anticristo, que en realidad es un unicornio. Están los videos de Lady Gaga. Sigamos. Stop. Bien, aquí viene el tal Cristo, alguien que copia a Cristo. Acuérdense que en el festival de, ¿cómo llamaba? Eurovisión, apareció ese personaje que copiaba a Cristo, ¿no? Lo copiaba. Bien. Este, cualquiera, ahorita todo el mundo va a decir, porque esto es un video masón, cualquiera va a decir, oh, vamos a recibir la iluminación. Este Cristo no es el real. Este es Cristo, es el impostor. ¿Cómo lo reconoces? Ahorita por lo que lleva en el pecho. Bien, y viene aquí la pirámide y la iluminación. Tiene también aquí la cerca, de nuevo la cerca. No son la corona que le pusieron
a Cristo. Esto quiere decir que la cerca donde Él está, como se tratan como ganados y borregos, que quedas libertado. Pero ahí está la trampa, porque este Cristo no es el real. Este es el Cristo, el Mesías de la nueva era. Y no es el real, y se los voy a decir por qué. Sigamos. Bien. Stop. Gadú le sigue hablando al niño y el niño sufre. Sigamos. Stop. Stop. Vieron que una barca pasa por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El viaje culminó. Los cuatro pilares. El viaje se acabó. Se acabó el juego, señores. Y entonces ese Cristo echa fuego. Pero acuérdense, en la conferencia que les dije, que la serpiente, el gran dragón, echa fuego. Y la Biblia dice que Cristo también, con el fuego de su Santo Espíritu, quemará la Matrix. Hay dos fuegos. Con el fuego del Santo Espíritu quemará toda mentira en ti. Y el dragón va a echar fuego. Sigamos. Él entra, stop. Él entra y se enciende una cosa arriba. Una cosa arriba. Cuando él entra, se enciende esa cosa. Bueno, pues eso lo veíamos en todas las películas de Walt Disney. El cetro. Un cetro, la bruja, toda maléfica, todas tenían un cetro con una cosa aquí. ¿Ya? La nobleza tiene ese cetro. El cetro del poder, el cetro de la autoridad. Y se enciende. Cuando se encienda eso, se enciende la iluminación o la iluminación. Sigamos. Stop. Ese Cristo, cuando ya entra, que ya va a despertar, ves que le mandan rayos. Tiene dos significados. El Mesías será el anticristo, lo van a matar y por medio de tecnología lo van a despertar. El otro Cristo, el de nosotros, es simplemente iluminación. Sigamos. Este es Gadú, que está danzando, que se vistió en Chiva. Stop. El Cristo ya está entrando a la otra zona y luego se le suben los pescados. Bueno, esto tiene doble psicología. Les mostré al principio de la conferencia las rayas blancas y negras. Donde usted vea rayas blancas y negras, son ellos. Ellos van a recoger sus pescados, sus hijos de la Matrix. Pero Cristo también dijo, hacedlo pescadores.